Mira toda la gente. Se ven felices, o al menos eso parece. Me gustaría ser feliz como ellos, o al menos aparentarlo. ¿Qué pasará en sus vidas? ¿Qué pasará por sus cabezas? ¿Realmente son tan felices como se ven? ¿Cómo hacen para estar felices? ¿Qué es la felicidad? Es algo que nunca podré saber. Estoy condenado al mismo túnel frío y solo, sin luz. Una cárcel donde solo estoy yo y no se siente ni el suspiro más lejano. Un inefable espacio donde solo soy una sombra. Como si nada, donde solo veo pasar el tiempo, esperando que caiga el último grano de arena del reloj. Pero ya deje de lamentarse. Donde alguien lo escuchara decir eso, sentiría lástima. Pero ¿a quién le dará lástima? Lo cierto es que no hay nadie para escucharlo. A nadie le dará lástima. La verdad es que no hay nadie. Nunca lo ha habido. Siempre me he encontrado solo y ya me he acostumbrado a estar así. Incluso salen cosas muy lindas de la soledad. Se aprende a apreciar pequeños detalles que el resto nunca apreciaría. El primer rayo de sol en la mañana, las sonrisas de los niños en el parque, la mirada de las madres a sus hijos cuando los llevan a la escuela, la suave caricia de la brisa en el rostro. Quizá la soledad no sea mala, lo malo es que no hay con quien compartirla. Me gustaría compartir mi soledad con alguien, pero sé que eso es imposible. Sería como pintar una obra maestra de arte y llegar a alguien a mancharla con su pincel. Y no, no quiero eso. Quisiera que la observaran detalladamente, que sientan lo que transmite, ver la profundidad en sus matices y lograr esa conexión. Quisiera alguien que hiciera eso, que viera mi soledad como una obra de arte y no intentara mancharla con su presencia. Pero a veces son bastante difíciles las noches en vela, más cuando se está solo. Se juntan todos los sentimientos que pueden haber para bombardear el poco de razón que queda. Es el único momento capaz de hacer que el corazón lata más rápido por recuerdos felices y se detenga de golpe por sucesos futuros. Y es increíble cómo se pasa de una felicidad indestructible a destruirse por dentro y consumirse en la rabia. Quisiera alguien que me ayudara en estos momentos, pero no puede ser. Si hubiera alguien, mancharía mi soledad y no puedo dejar que eso pase. Sería arruinar lo único respetable que poseo. Ya sé, quizás un fantasma. Sí, un fantasma serviría. Un fantasma es alguien, pero a la vez no. Me ayudaría en esos momentos con solo escucharme y no mancharía mi soledad con su presencia, pues en realidad no estaría presente. ¡Ah! ¿Pero qué estoy diciendo? Me estoy volviendo loco. Estoy demasiado confundido y solo. Solo y confundido. Confundido y solo. Es muy linda, es demasiado hermosa. Me gustaría que fuera un fantasma y compartiera conmigo mi soledad. Y sigo con la tontería del fantasma, debo parar ya con eso, es muy tonto. Más bien es como un sueño. Sí, un sueño, los sueños son lindos, en especial cuando se cumplen.
Siempre he tenido un sueño y siempre me persiguen esas noches infinitas en las que se pierde la cabeza. Siempre he soñado con perseguir el atardecer. Sueño que lo persigo por horas, por días, años, toda una vida detrás de ese cálido, misterioso, mágico y perfecto atardecer. Se puede sentir como esos últimos rayos del inalcanzable sol se alargan y acarician suavemente el rostro. Es como un abrazo en medio de la tristeza. Es como el último gesto de aquella persona que permanece en los recuerdos por años. Es como ese último te quiero en la despedida esperando con ansias el reencuentro. Sí, de verdad me gusta el atardecer y lo perseguiría por horas, días, años, toda una vida y acompañado de un fantasma que comparta mi soledad. Quizás un fantasma como ella. Makes this man with all the love that his heart can stand dream of ways to throw it all away. Pero qué estoy diciendo otra vez con esa tontería del fantasma. Por última vez, los fantasmas no existen. O quizás sí.